Bien lindo, ¿no? Bueno, esta vez hoy hemos hablado de todos. Vamos a hablar de los artistas hoy. Ah, los artistas. Sí. Tú sabes, los artistas siempre se ingenuan, ¿no? O se ingenian, diremos. Se ingenian, claro. Para componer los temas. Siempre uno está compositando por la vida, las circunstancias, todo lo que pasa hoy. Sí. A veces, por ejemplo, le deja a su chica y dice, me dejó mi amor. Nah. Por ejemplo, al Gonzalo le han robado su carro, al Gonzalo de los Carcas, y ya está queriendo componer contra los rateros, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y así hay temas que uno hace, ¿no? Se fue mi amor. Lindo compone. Bueno, de eso vamos a hablar, pues. Pero hablamos así de los artistas. Ahí tenemos también, ¿qué se llama? Artistas internacionales, su comportamiento, todo, ¿no? Tenemos al, ¿qué se llama esto? Al Miguel Orías, ¿no? Al Miguel Orías. Miguel Orías, por ejemplo. No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar. Ni bailar sabe, pues. A ver, le tira la bailada como el escamoso le tira. Así. Ahí tenemos a un montón de artistas, ¿no? Tenemos también al Jorge Eduardo, ¿no? Ah, el Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Qué jodido es el Jorge. Sí. Dice que se va a divorciar el Jorge Eduardo. Porque está andando mal. No, en serio. Sí. Hasta los perros le tienen miedo al Jorge Eduardo. ¿Por qué? Piensan que se van a usar piedras para tirarlos así. No. Y además es el artista más mentiroso, el Jorge Eduardo. ¿Sí? Porque canta así. Subí a la montaña, pues no puede andar y quiere subir. Sí. Mentiroso es. Sí. Ahí tenemos también a la Enriqueta con su marraqueta. Ay. Sí. Arriba, arriba, abajo, abajo, al cinto, torrita dentro. Ay, ya. Pica, 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 pica tú. Poni, 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 poni tú. Va. Pica, pica, pica tú. Pica, así canta, sí. Sí. Y nos quiere pegar todavía la maleta. Sí, no, 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 sí. Derechos autorales, pues otro es el que hace esas cosas. Yo repito nomás. Yo nada que ver, por Dios hoy. A mí me enseñan, yo estoy diciendo nomás. Hace hoy, ahí tenemos también al, ¿qué se llama esto? Al dúo, ¿qué se llama? Sol Mayugar con el Gerardo Arias. Ah, el dúo, sí. Sí. El Gerardo Arias, no sé si le conocen, es de los Sabia Andina. Sí. De Sabia Andina, el que canta suavito. Alanchito, papacito. Acaso que me lo has traído, pancito, papacito. Ay, palomita. Cuando se echó casa, ay, ay, ay. Al partir. Ahora, suavito canta, pues. Sí. Con decirle que el otro día la habían estado asaltando en la Buenos Aires y gritaba, auxilio, socorro, me muero. En cambio, a la Zulma Yugar, cuando le asaltan, grita, pues. Grita. En mi piel, en tu piel, quedo grabada tu amor. Bueno, linda, sí. Así tenemos hoy un montón de artistas, ¿no? Tenemos también a esta birlocha que se llama... La Laura Lechón. Ah, la Laura León. Ah, no, Laura León. Dice que ha filmado la telenovela Dos... ¿Cómo es? Dos caminos, un camino. Dos mujeres y un camino. Dice, ¿no ve? Sí. No, es dos mujeres y un cretino. El premio mayor. El premio mayor. Ahí le tira, ¿no? Sí. Con sus artritis en su dedo. Ay, ay, ay. Con decirle... Que cuando se toma unos traguitos la Laura León, sí.
¿Qué le dice un pecho al otro pecho? A ver, otro pecho. ¿De la Laura León? Sí. No sé, ¿qué le dice? Ya estamos bien chupaditos y mamaditos, nos iremos más ya. La Laura León se había morido, se había muerto, hermano. Mejor que... Se muera y se va al cielo, hermano. Ah, en el cielo había una fila larga, hermano, la fila. Sí, y ahí habían hartos. Y la Laura León, bien linda, pues premio mayor. Había uno que llega y San Pedro anotaba y decía, ¿quiénes van al infierno, quiénes van al cielo? Voy. Viene el primer, ¿cómo se llama usted? Ricardo Paita, gran corredor boliviano, al cielo. Claro, sí. Llega otro, ¿cómo se llama usted? Alfonso Cebollo, dice así, al infierno, así. ¿Cómo se llama usted? Así, y así iba, al infierno, al cielo, y llega la Laura León. Padre divino, ¿yo a dónde? Y le mira, uy, 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 a mi cuarto, a mi cuarto. ¿Ah, no? Y en eso, pues, che, ahí también tenemos, pues, hoy, ¿qué se llama esto? Dice que, ¿ustedes conocen, no ve, a los Azul Azul? Azul Azul. Azul, sí, Azul. Es que han grabado último, a todo pulmón, Bolivia, a todo pulmón. Chécale, con bonito, con charanguito todo, ¿no ve? Es que han grabado bomba, lindo, ¿no ve? El Fabio Zambrano, ¿no ve? Creo que es, ¿no? Claro. ¿No ve? Ese ñato, pues igual, habían ido a contratarle de las minas, pues, de los centros mineros, hoy, a Santa Cruz. Ya. Vale, dice don Fabio Zambrano, queremos llevar Azul Azul a Siete Suyos, Palcachucaya, Ánimas, a todos los del sur de los mineros queremos llevar. Está bien, pues podemos ir allá, pues, para los Collinga. Pero con la condición de que toquen ese temita, Anquito. Anquito. Anquito van a tocar. Bueno, ¿qué será Anquito para esto? Colla, opa, pero igual no importa, vámonos. Opa. Y ustedes si no saben, Anquito, ¿qué quiere decir? Anquito quiere decir flaquito, huesudito, Anquito en quechua. Bueno, la cuestión, con esa condición hacen el contrato todo, Azul Azul se viaja a los centros mineros, hermano. Así igual que esto, lleno estaba, harta, hermano, gente. Así, harto, hermano. Y la cuestión es, dicen ahí, ¿no? Empiezan a cantar, bomba, 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 bravo, el público, bravo, Anquito, Anquito, Anquito. Che, tocó ya, no sé qué quieren, Anquito, Anquito, piden, oh, no sé. Vos metele nomás todos los temas, ¿qué te está preocupando? Todo va a caer bien. Ay, Bolivia a todo pulmón, Bolivia a todo. Linda, pues, bravo, bravo. Y todos sus temas la habían metido, hermano. La gente, bravo, bravo, Anquito, Anquito. Otro. Anquito, Anquito, así, che. Y los azules dicen, ¿qué es Anquito? Pues tocó, ya no sé, a ver, llamarle a uno, de preguntarle, pues, ¿qué es Anquito? Oye, ven, Collinga, mire, a vos decime qué es Anquito. Todo nuestro repertorio hemos tocado, pues, el aire. A ver, dime qué es Anquito. Ese temita tan bonito que tienen. Anquito, me has dejado en el abandono. Ya, Anquito. Anquito. Tenemos también, pues, a la familia funeraria. A la familia Valdivia. A la familia Valdivia. ¿No ve que la familia Valdivia, cuando ha jugado la selección para el Mundial, sí, han hecho un temita? Se va al Mundial, se va al Mundial. Y por eso les hemos mandado hasta Miami, ¿no ve? Sí. Hemos dado plata todo para mandar a la familia Valdivia, les hemos mandado para que vayan a cantar ese temita a nuestra selección. Ya. Cuando resulta que en Miami ni por televisión ni por nada se les ha visto, hermano. Nada. Chacatao, perdió la familia Valdivia. ¿Sabes qué había pasado? ¿Qué había pasado? Se habían peleado contra la familia Monster allá, hermano. Y como hemos hablado de composiciones, vamos a hablar, pues, así, del este hoy, de los Carcas. Ah, los Carcas. ¿Tú sabes? Los Carcas han ganado un juicio, ¿no ve? De la lambada. Sí. Los Carcas, eso se compositan, pues, lo que las cosas que compositan, igual que el Caibito, ¿qué se llama? ¿Cuál? El Gonzalo, pues. Ah, el Gonzalo. Gonzalo Hermosa, el Caibito, hoy. Es Caibito, por ejemplo, este, ¿qué se llama? ¿De la cachidua? Ah, tan bonita la emilla, lista para el cachirla.
según los temas compositos, pues. Y la cuestión es que ellos han ganado $1,000,000 por el juicio de la lambada, ¿no ve? ¿Acaso no se acuerdan, no ve? Y estos agarretes, estos usureros, habían agarrado $1,000,000, la habían depositado a Finza Absoluta. Ah, la de la... Finza les han mamado su plata. Claro. Todos tristes, hermano, les han fumado su plata de Finza. Habían compuesto un temita hoy. Ah, sí. Guay, ay, 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 guay, ay, ay. Guay, 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 guay. Así, hermano. Viene el Goni y dice, vamos a hacer. Aplaudan, hermano. A los que van a pegar son a nosotros, no a ustedes. La cuestión, Goni viene y dice, vamos a hacer devolver a todos los prestatarios esa plata. Todo lo vamos a hacer devolver en mi gobierno, no preocuparse. Y los carcas, todos han de devolver la plata, qué lindo. Alegres de nuevo, hermano. Claro. Lo matan al gerente, al Nelson Arevalo, lo matan. Chacatao de nuevo su claro, plata, hermano. Claro. Perdido. Otra vuelta, otro tema habían grabado, hermano. ¿Dónde está mi plata? Bueno, ahora sí.